querida gobernanta, tenemos que intentar mejorar las condiciones laborales. No es solo un problema que puedan tener los equipos. Prácticamente las cifras que das, yo he hecho la cuenta, que son 15 habitaciones al día, bueno, son las mismas que, por ejemplo, mi hermano, que es médico en un hospital público, pues son los mismos pacientes que tiene que hacer. Molts hem estat en habitacions d'hotels impolutes, griferia, espills, llits, mobles, alfombres, tot perfectament net i ordenat, en neteges que se fan contra rellonge, neteges per les quals se cobra, com a molt, 2 euros cada habitació. Si fas el càlcul, hauríem de fer 18 habitacions per cobrar 800 euros al mes. Un trabajo generalmente realizado por mujeres, mujeres que se desloman en un sector muy precarizado como es el turístico. Si el turismo ha de ser motor de nuestra economía, ha de venir de la mano de los derechos laborales de sus protagonistas, los trabajadores y trabajadoras. Querido Casado, de momento las matemáticas en el PP les teniu suspeses. Recorda que quan se parla de drets laborals, el més important no són els números,